Creo que eso ya lo había escuchado. ¿De Flecha Roja o de Terra? O de Onyx, hace como 2 segundos. Entonces, ¿quieres que creamos que la hija de Vandal Salvaje cree que creeríamos que ella en 5000 años traicionaría a su padre? El infierno se congelaría primero. ¿Esté ahí? No, pero... Una vez eres sombra, siempre serás sombra. O eso he oído. Ninguna de sus historias es particularmente convincente. ¿No deberíamos darles el beneficio de la duda? Digo, solo para estar seguros. No lo sé. Tal vez necesitemos ayuda con esto. De verdad es el mejor lugar para traer a esas dos. No tenemos muchas opciones. No podemos llevarlas a la Atalaya o al edificio Premier. Hablé con Oli y tenemos su bendición. Si la bóveda se ve comprometida, no será una gran pérdida. Pero sí dijo que te alejaras de los lanzacohetes. ¡Ah, qué gracioso! ¿En serio lo dijo? Sí, genial. No, de verdad lo dijo. ¡Ok! Algunos se alejan. Otros definitivamente siguen los pasos de su padre. Carambano Jr. Shesir. Sí. ¿Cómo era esa expresión? La manzana que cae no rebota lejos de la cabeza del otro. Creo que confundes la genética con gravedad, pero sí. Si el árbol está torcido, también sus ramas. A veces la manzana ni siquiera cae, se queda en el árbol hasta que se pudre. ¿Aún hablamos de Cassandra y Onyx? Porque esto de las manzanas me está confundiendo y me está dando hambre. Huérfana, también fuiste una sombra. ¿Deberíamos confiar en Cassandra? ¿Y en Onyx? Ambas pueden ser espías. Y él fue un espía, así que sabe. ¡Au! Es una estrategia de la Guerra Fría. Los malos envían 2 opciones y no les importa en quién confiamos. Pero espera, si ninguna es digna de confianza, ¿no las hace igual de dignas de confianza? Cierto. Ambas pueden decir la verdad, pero las sombras hicieron que desconfíen de ellas. ¡Rayos! Dejémoslas ir y que las sombras se encarguen.